Amén, hermanos. ¿Qué les parece si nos vamos poniendo de pie y le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Toda la gloria y toda la honra sean dadas al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Sabes? Cada vez que presentamos nuestras vidas delante del Señor, vemos la misericordia de Dios. El simple hecho de hoy estar aquí de pie delante de Él es gracias a su misericordia y su bondad. A pesar de que a veces sentimos temores en la vida, sentimos miedo por cierta circunstancia, el Señor siempre nos va a guardar y estamos bajo el cuidado de Dios. ¿Sabes? Hay un hombre que se conoce en la Biblia como uno de los hombres más valientes. ¿Sabes quién es? David. Sin embargo, dice las Escrituras que llegó a sentir temor. Y es un hombre muy valiente. Y en medio de ese temor, escribió este salmo que quiero comenzar hoy. Es el Salmo 34. Y fíjense lo que escribe David en este salmo tan hermoso. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó. ¿Y qué hizo el Señor? Me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Este precioso salmo lo habla David, dice: yo sentí temor, pero el Señor me libró de todos mis temores. Invita a la gente a decir: gustad, prueben cuán dichoso, cuán bienaventurado es el hombre que confía en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Cierra tus ojos allí donde estás y dale gracias a Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque sabemos que vamos a salir de aquí, Señor, diferentes, Señor, fortalecidos, renovados. Señor, te pedimos que hoy podamos levantar una alabanza digna delante de tu trono, Señor. Que podamos unirnos como pueblo, Señor, como tus hijos. Y en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, alabarte, adorarte, porque tú eres digno de toda alabanza y toda gloria, Señor. Padre, que tú te puedas mover con plena libertad en este lugar, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia, Señor, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, Dios mío. Gracias. Gracias por todo, Señor. Y esta hora, Señor, te pedimos que tú tomes el control de principio a fin, Señor. Que puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que nada nos distraiga y que estemos atentos a lo que hoy tienes preparado para nuestra vida. Presentamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Amén. Así que vamos a alabarle a Él con gozo en esta tarde, porque como vamos a cantar en esta canción, dice: tu gozo llena hoy mi corazón. Así que vamos a alabarle a Él. Gracias.
La palabra del Señor dice en el Salmo 100, un salmo muy conocido por todos nosotros, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así que aquí nos dice cómo tenemos que cantar al Señor. Aquí nos dice cómo tenemos que entrar en su presencia. Y para eso hemos venido en esta tarde. Amén. Así que cantemos con gozo, con alegría, porque Él está aquí en este lugar. Amén. Aleluya.
Aleluya. Así como estamos gozosos y alegres, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. La lectura de hoy se encuentra en el Salmo 16. Cuando lo tengan, digan amén. Y una vez más quiero agradecer que me decía mi padre, y estos días justamente me estaba acordando, a todos los que han orado tanto por mí y siguen orando por lo que tengo, porque justo en estos días del año pasado es cuando empezaba mi calvario, empezaban todos mis síntomas tan fuertes y bueno, iban empeorando, pero justo en estos días estaba yo tan malita, así que bueno, me acordaba. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado, ¿no? Y estoy bien, gracias a Dios. Vale, vamos a leer el Salmo 16, amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. En el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es herencia la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Palabra, Señor. Gracias por tu gozo, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, por tantas y tantas cosas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque un día más podemos presentarnos delante de ti. Aleluya. Para alabarte, para gozarnos, Señor, y sobre todas las cosas para escuchar lo que un día más tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos a valorar cada momento en tu presencia, Señor. Ayúdanos a valorar, Padre Santo, tu palabra, tu predicación, Señor. Cada una de las cosas que tú traes a nuestras vidas, Señor, ayúdanos a valorarlas, Padre. Gracias te damos por estos momentos que podemos pasar alabándote a ti, Señor. Y que realmente lo que cantemos salga de corazones limpios, sí, Señor, y que puedas gozarte en medio del alabanza de tu pueblo, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Hoy estoy aquí para rendirte toda mi vida. Hoy estoy de todo mi ser. Levanto mis manos, levanto mis manos a ti. Enseñarle adoración sin reservas ni condiciones. Rendirte todo.
bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Nos postramos delante de tu presencia, amado Dios. Gracias. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Saludo al hermano más cerca de ti en esta tarde. Dile, hermano, Dios te bendiga. La paz del Señor sea sobre tu vida en esta tarde. Gózate en el Señor y disfruta de este tiempo hermoso que el Señor nos ha permitido celebrar en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, si lo desean en el día de hoy. Dios les bendiga a todos. Los niños, por favor, pueden pasar a sus clases. Los demás nos vamos a quedar aquí en el salón principal, en la iglesia. Para todos los que nos están viendo en esta tarde y están siguiendo la retransmisión de este culto en directo, nos siguen preguntando cada día, y cada día digo lo mismo, pero aprovecho ahora para volver a repetirlo. Los eventos que se van a llevar a cabo, Dios mediante, el año que viene, están publicados en nuestra página web. Yo no sé cuántos de ustedes saben que la iglesia tiene una página web. Hace muchos años, fue una de las primeras cosas que sentí en mi corazón hacer en el primero o el segundo culto que hicimos aquí en esta iglesia hace ya 20 años atrás. Una de las primeras cosas que sentí en mi corazón que la iglesia tenía que tener era una página web. Nos costó un dineral en aquellos tiempos hacer una página web, pero gracias al Señor
Ahí está, mividanueva.org. Y es una página que, bueno, que tiene todas las reuniones, los cultos, las direcciones y, por supuesto, también los eventos. Donde pone eventos Vida Nueva, usted entra y ahí están los teléfonos, los correos electrónicos, los lugares, los días, todo para que la gente que no se ha anotado a esos eventos, a esos congresos, lo pueda hacer lo antes posible. ¿Por qué decimos que se anoten? No porque estemos cobrando entrada, ni muchísimo menos, sino porque los lugares que hemos alquilado o nos han prestado en alguna ocasión son un aforo limitado. No pueden entrar todas las personas que quieran. De hecho, hemos tenido lugares más gente fuera que dentro, porque no cabían. Entonces, si usted quiere estar en el culto del principio a fin y no perderse la actividad, pues tiene que anotarse y decir, vamos a ir tal día, tantas personas, nos vamos a quedar a la cena o después del culto nos vamos. En fin, toda la información está ahí. Yo espero que le echen un vistazo y que les sea de utilidad, porque para eso se ha publicado, ¿de acuerdo? Por otra parte, decirles que hay personas que siguen fielmente todos los días, de lunes a viernes, los devocionales que hacemos. Todos los años o en los últimos años hemos publicado un libro que es de trabajo. No es el típico devocional que tú lo abres, lo lees y ya está todo hecho. Nosotros no trabajamos de esa manera. Yo doy un devocional en directo todos los días, ya digo, de lunes a viernes, 9 de la mañana aquí en Canarias. Claro, decir los horarios en otros países pues sería imposible, pero bueno, para eso también sirve el internet. Y hay un manual, un libro de devocionales donde está la misma lectura que yo leo todos los días. Y luego hay una serie de cosas que uno tiene que trabajar, uno tiene que reflexionar, uno tiene que meditar en torno a lo que ha leído, para que de esa manera el devocional sea algo interactivo. O sea, yo doy una parte, pero luego el que lo ha escuchado tiene que trabajar y reflexionar y meditar a lo largo del día en lo que ha estado escuchando, en lo que ha estado viendo. Entonces la gente nos dice, ¿ustedes venden en la iglesia esos devocionales? Los hemos pedido, pero aún no han llegado. Saben que en las Islas Canarias es como si viviéramos en el extremo de la tierra, porque en la península, por ejemplo, a veces uno pide algo por Amazon y te llega prácticamente el mismo día o al día siguiente. Pero aquí en Canarias, como vienen barcos de vela y estamos tan lejos, pues a veces el barco se pierde, llega por Cabo Verde, se va por el Caribe y el piloto pues a veces no encuentra el puerto, ¿no? Entonces hemos pedido algunos devocionales para que ustedes lo puedan tener, pero aún no han llegado. De todas maneras, si están interesados y quieren pedirlo ya, pues en Amazon se pide el devocional y ellos se encargan de decirle cuánto vale, le van a pedir sus datos, su dirección, para que usted lo tenga en su casa, pues si puede ser antes de que comience el año que viene, sería lo ideal. Les confieso algo, yo todavía no lo tengo. Yo todavía no tengo el devocional del año que viene. Espero que llegue antes de que empiece el año, si no tendré que improvisar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, yo confío de que pueda llegar antes de que finalice el año. Vamos a orar en esta tarde y pedirle al Señor que esta palabra en la cual vamos a estar reflexionando pues sea de bendición para nuestras vidas y que nos sirva no solamente para decir, fui al culto, escuché una predicación, un mensaje más, sino que a ti te sirva en tu desarrollo, en tu crecimiento espiritual, en tu relación con el Señor. Que no vayas acumulando y acumulando información y bueno, ahí se queda, sino que sea algo que te ayude a decir, bueno, esto me va a ayudar a mí esta semana a la hora de tomar decisiones o a la hora de, en fin, de hacer o decir cualquier cosa que sienta mi corazón hacer. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, buen Dios, por el privilegio una vez más que nos das de reunirnos, de estar en este lugar, en torno a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos, a poder captar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy. Bendice nuestras vidas, a todos los hermanos que están en sus hogares, en las diferentes congregaciones, viendo este culto, Señor, que la palabra les llegue sin ningún problema y que también allí donde están puedan gozarse y puedan abrir su corazón de par en par a lo que tú tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Hermanos queridos, quiero llevarles nuevamente al Salmo 16, Salmo que se ha leído esta tarde aquí. Es un Salmo de David, escrito por el Rey David. Y los Salmos, hay que leer lo que pone antes. No me refiero al título, porque el título es algo inventado, pero a veces en el primer versículo, en la parte de arriba del versículo, nos da una información. Por ejemplo, en este Salmo dice, Mictán de David. En otras veces pone Masquil, otras veces pone Mishmor. En este caso pone Mictán de David. Es decir, es un Salmo que escribió David, pero se escribió para ser cantado con un instrumento musical que se llamaba así, Mictán. Que no sabemos realmente cómo era, pero que iba a ser el instrumento que David iba a utilizar para cantar a Dios, para alabar al Señor con la hermosa letra de este Salmo 16. A lo largo de este Salmo vemos varias cosas importantes. Primero, la confianza absoluta, sin género de dudas, que David tenía en su Dios. David nunca dudó de la existencia de Dios. Tal vez dudó de otras cosas. Por ejemplo, un día dice la Biblia que sintió en su corazón irse a vivir con los filisteos porque constantemente Saúl lo perseguía con la intención de matarlo. Y entonces David dice, algún día este hombre me va a matar, prefiero irme a vivir con los enemigos y por lo menos a ver si me perdonan la vida. Tal vez dudó de que algún día llegara a ser un rey importante en Israel, pero nunca, ya digo, dudó de la existencia de Dios. Siempre mantuvo su confianza intacta en el Señor. Yo no sé si han notado, pero prácticamente todo lo que nos rodea, los medios de comunicación, las tertulias, el periódico, la información que recibimos, la publicidad, es como un ataque a nuestra fe en Dios. Es como si intentaran quitar a Dios de la sociedad, quitar a Dios de la vida de los niños, de los jóvenes. No se menciona nada, para nada, a Dios, ni su palabra, ni la obra de Cristo, en absoluto. Es como si no existiera este tema, ¿verdad? Y no es que no sepan que existe. De hecho, hay un periodista que yo de vez en cuando lo sigo y escucho lo que él dice, y tuve la oportunidad de conocerlo viajando desde Guatemala hacia España. Pues tuve la oportunidad de acercarme a él y de saludarlo. Y es un hombre que se define como ateo. Pero constantemente, cada vez que aparece en una tertulia de televisión, siempre está haciendo referencia a algún texto bíblico, alguna parábola, alguna historia de la Biblia. Luego se ve que la ha leído, aunque solamente sea para tener algo de cultura general, pero por lo menos ha leído la Biblia. Pero a nivel general, hablar hoy en día de que tú crees en Dios, de que confías en Dios, que has puesto tu vida en sus manos, la gente como que no lo entiende. Es como si fuera un astronauta, como si fuera un extraterrestre que ha venido de otro planeta y te miran así como sorprendidos de arriba abajo, como diciendo, pero tú todavía crees en esas tonterías, tú todavía crees en esas cosas. Parece que el hombre moderno, el hombre del siglo XXI, tiene que tener totalmente su corazón endurecido, cerrado como una piedra, y todo lo que huela a Dios, a Biblia, a obra de Cristo, etcétera, queda totalmente desplazada de nuestra vida. Pero sin embargo, en David nunca vemos eso. En David vemos un hombre con una confianza absoluta en el Señor. David aprendió a gozarse en ese Dios, porque esa es otra cosa. Una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que tú aprendas a gozarte en Dios en todas las circunstancias de la vida en las cuales te encuentres. Lógicamente, la vida es muy cambiante. Tal vez hoy estás sano, mañana puedes estar enfermo, hoy estás animado, pasado estás desanimado, hoy te puedes sentir enfermo, mañana te puedes sentir con una salud de hierro. En fin, la vida te va a ir llevando por diferentes etapas, pero en todas y en cada una de esas etapas tenemos que aprender a vivir en Dios según el momento, ¿verdad? No vivir del recuerdo, no vivir quejándonos, no vivir lamentándonos, sino diciendo, bueno, ¿ahora qué me toca? Pues mira, ahora me toca la muerte de mi padre. Es un duro, ¿no? Un golpe, ¿verdad? No somos de piedra, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero en medio de mi dolor, en medio de ese golpe duro, pues yo me agarro y me aferro al Señor, y mañana vendrá tal vez un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, tal vez conseguiré un éxito en mi vida deportiva o profesional, y a lo mejor dentro de un par de años pues resulta que me encuentro en la cama de un hospital pasando una enfermedad o necesitando ser operado de cualquier asunto. Pero da igual, sí, nuestra vida
si está centrada en el Señor, si está bien cimentada en la palabra de Dios, vamos a saber adaptarnos y comportarnos en cualquier momento y circunstancia de la vida en la que nos encontremos. Fíjense, por ejemplo, que cuando un hijo de David, no estamos hablando de un extraño, estamos hablando de un hijo de él, Absalón, lo quiso matar y quiso ocupar el trono de su padre y tuvo que salir corriendo porque, créanme, que su hijo Absalón lo quería matar. Él compone un salmo y se alegra en el Señor y se goza en el Señor porque él sabe que Dios tiene todo bajo control, a pesar de que tiene que salir huyendo de su casa. Dice que subió descalzo el Monte de los Olivos llorando. Y algunos aprovecharon para maldecirle, ¿verdad? Y para decirle todo tipo de barbaridades, aprovechando el momento de bajón del dolor de David. Pero él se pone a cantar y se pone a alabar al Señor en medio de semejante varapalo que estaba pasando en ese momento. En otras palabras, David, cuando confía en el Señor, sabe que Dios no solamente es algo que nos ponemos como una chaqueta, como un uniforme cuando vamos al templo, cuando iba a una sinagoga a alabar a Dios, o cuando cogía el arpa para cantar al Señor y luego se quitaba a Dios de encima y búscate la vida como tú puedas, ¿no? No, David fue un hombre que supo meter a Dios en todos los aspectos de su vida. Le enseñó a la gente a estar cerca de Dios, se llevó a Dios a la guerra, se gozó en Dios en tiempo de paz, en tiempo de guerra. Llevó a Dios a su familia poniéndole nombres bíblicos con una connotación y un significado bíblico extraordinario a muchos de sus hijos. Fíjate, Absalón, ¿no? El padre, mi padre es paz, Elisama, mi Dios oye, Elifelet, mi Dios liberta, y tantos nombres que le ponía a sus hijos porque él trasladó su experiencia con Dios, su relación con el Señor al seno familiar. Eso es algo que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo hay personas que en el culto parecen que son verdaderamente cristianos, seguidores de Cristo, amantes del Señor, y luego llegan a sus casas y su casa, su familia es un desastre. Hay un divorcio, se ha producido un divorcio entre lo que es el culto, la iglesia, y lo que es la vida privada, la vida familiar, y eso no puede ser así, porque donde pasas más tiempo es en familia, no en la iglesia. Hay algunos de ustedes que solamente vienen una vez a la semana, bueno, porque no pueden, porque no quieren o por lo que sea. Pero donde pasamos más tiempo es o en el trabajo o en la familia. Y si no sabemos trasladar nuestra fe, nuestra confianza, nuestros principios y valores al trabajo y a la familia, pues no sé, algo nos está pasando. Porque es ahí donde nos observan, es ahí donde tú haces tu papel como hombre o como mujer. Porque en la iglesia, pues la mayoría de ustedes durante el culto, digamos, están calladitos, están escuchando, pero luego te toca a ti. Durante toda la semana, dar testimonio, orar, cantar al Señor, atender a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, atender a tus empleados, etcétera, etcétera. Y es aquí en la iglesia donde te empapas, donde te llenas de la palabra, para luego tener durante toda la semana una palabra para poder transmitirla y no vivir única y exclusivamente como alguien que viene de excursión a la iglesia un domingo a la tarde y luego mi vida particular y privada es un auténtico desastre, pero aquí en la iglesia alabo, canto, levanto las manos. Eso no puede ser. Por otra parte, la confianza y la fe que el David tenía y lo expresa en el Salmo 16 va más allá de la vida. En otras palabras, David sabía que incluso cuando dejemos de existir, cuando muramos, no se acaba todo, sino que él sabe perfectamente que el creyente tiene esperanza de vida eterna. Será resucitado y morará por la eternidad en la presencia del Señor, si así preparó su corazón. Y fíjate que David, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de él, es que cuando se pone a componer, porque la mayoría de los salmos son o canciones de alabanza y de adoración al Señor, o canciones en una línea profética, ¿verdad? Él muchas veces dice cosas que le iban a pasar a Cristo cuando viniera en su primera venida. Y él no lo conoció personalmente. Nunca estuvo con él como estuvieron los discípulos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 10 del Salmo 16, él escribe unas palabras que todos las conocemos. Ahí las tenéis. Si quieren leerlas conmigo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién dijo esas palabras? Esas palabras las dijo Cristo en la cruz, cuando estaba a punto de morir. Las dijo, por supuesto,
citando el texto bíblico. Yo le voy a poner la fonética del texto. Creo que le dije arriba que lo anotaran, para que ustedes, si quieren, se aprendan ese versículo como el mismo Señor Jesucristo lo pronunció en la cruz cuando estaba a punto de morir. Ahí lo tienen. ¿Son capaces de leerlo? Está en fonética. No le puse la letra en hebreo para que la pueda leer cualquiera. Ki lo ta'asof nafshi li sheol lo titen hasideja lir ot shachat. Otra vez. Ki lo ta'asof nafshi li sheol lo titen hasideja lir ot shachat. No permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma en el Seol, que era el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se habla de Seol, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se habla de Hades, pero es el mismo lugar. El Señor Jesucristo en la cruz demostró tener tanta confianza en su Padre que dice que le entregó su espíritu y dijo esas palabras en la cruz antes de morir, sabiendo que él no experimentaría la corrupción de su cuerpo, que es lo normal cuando una persona es enterrada y muere, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo fue a la casa de Marta y de Lázaro y le dijo el Señor, vamos al cementerio, y le dijeron, Señor, no quites la piedra porque ya tiene que estar oliendo mal, porque ya lleva 4 días sepultados. Jesús tuvo 3, no llegó al cuarto, pero se podía haber descompuesto su cuerpo, o por lo menos empezar el proceso de descomposición. Jesús sabía que a él no le iba a ocurrir eso. Jesús sabía que él iba a resucitar, y ese versículo lo escribió el rey David miles de años antes del nacimiento y de la crucifixión de Cristo en la cruz en Jerusalén, inspirado evidentemente por el Espíritu Santo, porque él sabía perfectamente que no se estaba refiriendo a él, porque David lógicamente murió y su cuerpo se descompuso, como el de Abraham y como tantos otros. Pero él está hablando de un personaje que seguramente él no sabía exactamente qué es lo que estaba diciendo con esta canción, pero son palabras que miles de años después el Señor Jesucristo las utilizó para hablar de su resurrección. Ahora bien, en este salmo hay algo que a mí personalmente me ha impactado mucho, y les voy a decir por qué. Todos los días, créanme, todos los días recibimos infinidad de correos, cantidad de mensajes de todas partes del mundo. Y por lo menos los que yo recibo, no hablo de los que recibe Priscila, porque ella como está con todo esto de los viajes a Israel y otras cosas, pero por lo menos los que yo recibo van generalmente en esta línea. O son peticiones de oración, o son peticiones de personas que quieren consejería. Te escriben, por ejemplo, y te dicen, quiero que ore por mi padre, por mi madre, por mi primo, por mi sobrino, por mi tío. Amén. Pero así, todos los días. Todos los días recibo cantidad de peticiones de gente que no sé ni quiénes son, de oración, ¿verdad? Pero cientos, cientos de personas que están todos los días pidiendo por su familia, por sus primos, por su economía, por su salud o por lo que sea. Muy bien. Pero hay una gran cantidad de gente que tienen pastores, que son miembros de iglesia, que me piden a mí consejo, me piden a mí mi opinión. Y llevo ya mucho tiempo diciéndole a todas y a cada una de estas personas que me piden consejería, ¿usted tiene pastor? Y la mayoría te dicen sí. Entonces yo a continuación le digo, ¿y por qué me pide a mí consejería si usted tiene su pastor? Y entonces empiezan ahí todo tipo de cosas, ¿no? De flores y de piropos y de historia. No digo, mire, no, escúcheme, nosotros no trabajamos así. Si usted tiene un pastor y usted es miembro de una iglesia, usted con quien tiene que hablar es con su pastor. Porque lo que ocurre muchas veces es que el pastor le ha dicho blanco y creen que yo les voy a decir amarillo. Entonces dice, no, a mí el pastor me dijo que era amarillo, no que era. Entonces le digo, mire, yo no voy a entrar en ese juego. Pero lo que me ha llamado la atención es que dentro de toda la confianza y la fe que tiene David en su Dios, él dice en el versículo 7, voy a bendecir a mi Señor, voy a bendecir a mi Dios, porque Él es el que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aunque en hebreo no dice mi conciencia, ahora voy a decir lo que dice. Pero lo que me llamó la atención es que David nunca tuvo
un pastor. David nunca tuvo una Biblia completa en su mano. David nunca fue miembro de ninguna congregación. David nunca fue a ninguna escuela bíblica. Es más, David desde los 17 años aproximadamente, edad a la que fue ungido por el profeta Samuel, hasta aproximadamente los 30 años tiene que estar huyendo constantemente de un lugar a otro, porque Saúl le ha declarado persona no grata y quiere matarlo y quitarlo de medio. ¿Quién atendía? ¿Quién oraba por David? ¿Quién le aconsejaba? ¿Quién le decía lo que tenía que hacer? Lo mismo podría preguntar en cuanto, por ejemplo, a Abraham, un hombre que lo deja todo. Podría preguntar lo mismo, por ejemplo, de Daniel. Podría preguntar lo mismo de José o de tantos y tantos personajes de la Biblia. El título del mensaje de hoy es ¿quién es tu consejero? ¿Quién es el que te aconseja? Lamentablemente, yo veo que la consejería ha sustituido al estudio de la palabra de Dios. Porque la mayoría de la gente que pide consejería, si leyeran la Biblia, no necesitarían recurrir tanto al consejo de un pastor, de un hermano o de quien sea. El problema grande que muchos creyentes tienen, espero que se den cuenta y que este mensaje sirva por lo menos para eso, es que no leen la Biblia, no escudriñan las Escrituras. Son gente que vive de cultos. Escuchan un devocional un día, vienen a un culto una vez a la semana o dos o cuando sea, pero no tienen una comunión diaria con el Señor. No saben lo que es esperar en Dios, lo que es decir, bueno, no entiendo este salmo, voy a ver a ver si aquí me da la explicación, y si no me voy a un diccionario, y si no me compro un comentario bíblico. No hacen eso. Entonces, como se les presentan un montón de situaciones en la vida, laborales, familiares, económicas, físicas, etcétera, etcétera, como no tengo base bíblica, como no sé lo que mi Dios me dice en cuanto a lo que tengo que hacer o decir en esta situación, pues me voy al pastor. Entonces el pastor me tiene que decir si me caso con esta o no, si me tengo que separar o no, si tengo que quedarme o marcharme, si tengo que ir allí o tengo que quedarme allí. Entonces el pastor se ha convertido en el confesor. ¿Se acuerdan del confesor católico? ¿Se acuerdan cuando la gente iba? Ustedes iban, bueno, yo sé que ustedes a lo mejor no, porque a lo mejor estabais en otro nivel espiritual, ¿no? Pero ¿cuánta gente iba al confesor y le contaba la vida? Y entonces el cura le decía más o menos lo que tenía que hacer, le daba consejos y la gente se iba como aliviada. Los pastores no están para eso. Los pastores no están para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo estoy para predicar la palabra del Señor y no siempre la gente quiere hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay gente que le preguntan a este, a cinco o seis pastores y se quedan con la opinión que más les gusta. Porque lamentablemente a veces sobre un tema importante no todos los pastores te van a decir lo mismo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que David aprendió a consultarle a Dios sus necesidades, sus problemas, sus preocupaciones, sus temores. Y entonces dice la Biblia que Dios le daba consejo. Porque hay un versículo que todos lo conocemos, yo creo que de memoria, lo vamos a poner ahí, es Isaías capítulo 9, que no sé por qué generalmente son versículos que se suelen leer en la época de Navidad, en la época del mes de diciembre, ¿no? Pero es un pasaje tremendamente interesante que deberíamos de tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7. Porque un niño, escuchen esto, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cuántos dicen amén? No me lo quites, déjalo ahí. Ahí se habla de un niño. ¿De qué niño se está hablando? Porque antes de responder, el profeta Isaías dice que un niño va a nacer, no una niña, un niño va a nacer. Y ese niño va a tener esas características. Será Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable, Consejero, etcétera, etcétera. Lógicamente, ¿de quién estamos hablando, hermano? Estamos hablando del Señor Jesucristo. Si no, Él es nuestro admirable, lo adoramos, lo amamos, lo honramos, lo bendecimos, queremos obedecerle, sí. Pero no te olvides que dentro de los títulos que ahí aparecen, que son extraordinarios, hay uno
que para mí en esta tarde quiero destacarlo por encima de los demás. Y dice que Él es nuestro consejero. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro consejero. Ponme el siguiente versículo. Y dice lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No es un niño normal y corriente, no es un rey que iba a nacer, que ya nació y que ya no tiene nada que ver con la parte que nos corresponde a nosotros. No, no, no. Está apuntando 100% a la figura de Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo nació, pues se cumplió que ese niño que iba a venir en forma humana ya habitó entre nosotros, y dice la Biblia, y vimos su gloria. Por eso dice la Biblia que Cristo tiene que ser el consejero más importante y primero de nuestra vida. Y antes de ir al médico, antes de ir al pastor, antes de ir al banco, antes de ir al padre, antes de ir a un amigo, a quien hay que ir en primer lugar siempre es a nuestro consejero, que es el Señor. ¿No dice la Biblia que hubo un rey que en su enfermedad no buscó primeramente al Señor, sino que recurrió primeramente a los médicos? ¿Está mal ir a un médico? No, en absoluto. Pero lo que pasa es que dice que primero buscó la ayuda de los médicos y en su enfermedad no buscó a Dios. Y cuando nosotros decimos, y lo hemos dicho un montón de veces, que Dios es lo primero y lo más importante en nuestra vida, decirlo no cuesta nada. Lo puede decir cualquiera. Pero luego en nuestras decisiones, en nuestra conducta diaria, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, todo eso que hemos declarado tiene que ser demostrado. Cuando tengo un problema, al primero que tengo que recurrir es al Señor. Antes de levantar el teléfono y pedir oración a un pastor, a un amigo o a quien sea, primero dobla tu rodilla y tu corazón delante de la presencia del Señor. Oye, que te hace falta sabiduría, que no sabes lo que tienes que hacer, estás un poco preocupado y será el tiempo de quedarme, me tengo que ir y esto y aquello. Vete al Señor, porque el Señor siempre, siempre, si le buscas de corazón, el Señor siempre te va a responder. La lista es interminable. Miren, por ejemplo, el caso de Gedeón. No tengo tiempo para explicar todo, pero ¿quién no conoce a Gedeón? Gedeón era un campesino muerto de miedo, que estaba dentro de una cueva, ¿verdad?, aventando el trigo porque le daba miedo hacerlo fuera, no sea que vinieran los enemigos y le robaran la cosecha. Y cuando el Señor lo llama, él no sabe ni por dónde empezar. Pues yo soy un campesino, yo no sé ni qué hacer, yo no soy un hombre de guerra, yo no soy un soldado, yo no soy un militar. Y además le dice al ángel que le habla: ¿y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos contaron? Porque yo no veo ninguna. Dios habrá hecho cosas muy bonitas y muy espectaculares en el pasado, pero nuestro presente es un desastre. No vivimos en paz, nos roban las cosechas, estamos siendo pisoteados constantemente y humillados por el enemigo, hasta llega a quejarse contra Dios. Y cuando Dios le dice que Él es el que va a traer libertad al pueblo, Él dice: ¿quién, yo? Y no se considera ni digno ni capacitado. Y entonces es cuando él ora, busca al Señor, y el Señor le da consejo y le muestra exactamente la estrategia que tiene que llevar a cabo para ganarle al enemigo. E incluso llega un momento en el que dice, el Señor le dice: tienes demasiado gente contigo, Hombre, cuanto más mejor, ¿no? Dice: no. No, porque al final resulta que como sois muchos y tan poderosos, a ver al final si se va a llevar la gloria el ejército en vez del Dios de Israel. ¿Me explico por dónde voy? ¿Me entienden? Ayer le hacía esta pregunta a un hermano en Tel Aviv, que probablemente esté viendo el culto ahora, mi hermano Adolfo. Cuando termine todo esto, ¿quién se va a llevar la gloria, hermanos? Me refiero a lo que está pasando en Israel. ¿El ejército se la va a llevar? ¿Se va a llevar la gloria el ejército, los reservistas, los 350.000 hombres que se enrolaron en el ejército para vencer al enemigo? ¿Esos son los que se van a llevar la gloria? ¿Quiénes se van a llevar la gloria? ¿Los homosexuales de Tel Aviv que están haciendo reuniones de oración entre ellos para clamar a Dios para que no los maten? ¿Esos son los que se van a llevar la gloria? ¿Quiénes se van a llevar la gloria? ¿Los ultraortodoxos que no creen en Cristo y que cuando escuchan su nombre escupen contra el suelo, pero se van al muro de los lamentos a leer un montón de salmos porque a través de la lectura de esos salmos puede venir la liberación al pueblo? ¿Quién se va a llevar la gloria después de todo esto?
Yo creo que cualquiera menos Dios, lamentablemente. Sin embargo, el Señor le dijo a Gedeón, para evitar que la muchedumbre se lleve la gloria, dile a todos los que tengan miedo que se vayan a su casa. Oye, se fueron un montón, ¿eh? Se ve que mucha gente estaba allí por obligación, pero no porque realmente querían estar. Y le dice el Señor, aún tienes demasiada gente. Llévalos al río a que beban agua. Y fíjate cómo beben. El que se agacha, el que se lleva el agua a la boca. Y Dios hace otra vez otra limpieza. Y al final lo manda a la guerra con 300 campesinos desarmados. Con un shofar y con un candil. Y así dice la Biblia que le ganaron al enemigo. ¿De dónde sacó Gedeón esa estrategia? ¿Quién le mostró a Gedeón lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer? ¿Con cuánta gente tenía que ir a la guerra y a cuántos tenía que despedir? ¿Quién le dijo todo eso? No tenía pastor, no tenía iglesia, no tenía Biblia. Se lo dijo el Señor, porque cuando buscamos al Señor y lo ponemos en primer lugar en nuestra vida, el Señor te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy diciendo, quiero dejar esto bien claro. Ah, entonces el pastor está enseñando que no tenemos que pedir consejo. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo, que al que primero tenemos que recurrir en la vida, es a Dios. Y si tú eres una persona espiritual, tú sabrás si lo eres o no. Y si tú eres una persona amante de Dios, y que te gusta indagar y escudriñar su palabra, sus sagradas escrituras, tú no te preocupes que cuando tú ores, el Señor te va a hablar y te va a guiar a la verdad. Porque dice la Biblia, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Os mandaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? David le dijo a Dios cuando llegó a su casa y se la habían destrozado y le habían secuestrado a los hijos y a la familia. ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? ¿Los persigo o no los persigo? Y David consultó al Señor, pidió consejo al Señor y el Señor le dijo, sí, vete a la guerra. Y ustedes pueden leer, por ejemplo, la vida de Salomón, su hijo. Un muchacho joven, de repente se encuentra siendo el rey más importante del país. Nada más y nada menos que ocupar el lugar de su padre David. Y el Señor se le aparece y él le pide consejo a Dios y le dice, Señor, yo creo que necesito esto y esto y esto. Y el Señor lo guía y le da un consejo extraordinario. Y así podríamos ir por muchos personajes de la Biblia. Fíjense, por ejemplo, María, cuando recibe la visita del arcángel Gabriel y le dice, vas a ser madre y vas a parir un hijo y será príncipe de paz, el texto que hemos mencionado, ¿verdad? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María está escuchando aquello y dice, ¿y cómo? No fue a su padre, no fue a José, no fue al rabino de turno, no fue a Nicodemo, ¿verdad? No fue a Gamaliel, sino a quien le hizo la pregunta, ¿y cómo será esto? Y el Señor le respondió, atrévete y ponlo en práctica, ya vas a ver cómo te funciona, a consultar con el Señor antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, antes de lanzarte como un caballo desbocado y después decir, ay, me equivoqué. Consulta previamente con el Señor, porque hoy leía una historia tremenda, es un poquito larga, yo te la voy a resumir, pero te voy a decir dónde está, para que después cuando llegues a casa, la leas tranquilamente. Primera de Reyes capítulo 12, del versículo 1 en adelante, repito, Primera de Reyes capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Llegan los habitantes del país y le dicen al rey que en aquel momento estaba gobernando, Roboán, tu padre nos amargó la vida con sus impuestos. Venga impuestos y venga impuestos y venga a pagar y venga a pagar. Ya todo está hecho, ya está todo terminado. La casa del rey, los palacios, las cuadras de los animales, el templo de Jerusalén. Oye, bájanos un poco los impuestos. Ya está todo terminado. No hace falta que sigamos esforzándonos y pagando y pagando. Ten un poco de misericordia con nosotros. Llega el rey Roboán y va a los ancianos, ¿se acuerdan la historia, no? Y le dice a los ancianos, me han venido unas personas del pueblo y me han pedido que le baje los impuestos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué consejo me dais? Y los ancianos le dicen, pues sería bueno que lo hicieras y de esa manera sería un buen detalle por tu parte, el pueblo te respetaría, te apoyaría, estaría contigo y te meterías a la gente
en el bolsillo y te amarían y te van a apoyar. Por supuesto que sí. Parece que no le hizo gracia lo que le dijeron los ancianos y dice que se va a preguntarle a sus amigotes, ¿no? A los colegas. Y les dice, ¿y ustedes qué opinan de lo que me está pidiendo el pueblo? ¿Le bajamos los impuestos o qué hacemos? Y los jóvenes le dijeron, no los vamos a bajar, los vamos a subir más todavía. Y tú vas a ser más cruel y vas a ser más tirano aún que aquellos que pidieron aquellos elevadísimos impuestos. Y dice la Biblia que tomó el consejo, el mal consejo de los amigos, de los colegas, y el reino, el país, se le dividió en dos. ¿Qué te parece? Entonces, qué importante es primeramente acostumbrarte a ti mismo a pedirle consejo al Señor tu Dios. Te recuerdo que en Isaías capítulo 9, del versículo 6 en adelante, uno de los títulos que tiene nuestro Señor es precisamente el de consejero. ¿Cuántos en algún momento determinado de su vida han necesitado sabiduría, una palabra de aliento, de ánimo, de lo que sea, o algún consejo? Levante la mano. Todos, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Pues lo que tenemos que hacer y acostumbrarnos lo antes posible, porque le vas a hacer mucho bien a tu alma, es acostumbrarte a recurrir al Señor en primer lugar. ¿Cuántas veces yo he dicho, y lo quiero repetir en esta tarde, y no sé por qué digo esto, porque no tenía pensado decirlo, pero lo voy a decir? Cuando estés desanimado o desanimada, cuando estés enfadado, no tomes decisiones. Todo te va a salir mal. Créeme, estás desanimado. No han salido las cosas como tú esperabas. Pensabas que todo iba a ser diferente. No tomes ninguna decisión ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, porque te puedes equivocar. ¿Tú no crees que Dios a veces permite ciertas y determinadas cosas para que aprendamos aspectos de la vida que no los vamos a aprender leyendo un libro ni viendo una película de televisión, sino pasando por esa circunstancia y por esa prueba que Dios ha permitido que pases? Y bueno, y si estás enfadado por lo que sea, porque crees que te han tratado injustamente, porque crees que no merecías el trato que te están dando, entonces tomas una decisión en enfado y dentro de una semana, 10 días, dices, me equivoqué, metí la pata. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Por qué encomendamos al Señor nuestra vida? ¿Por qué oramos al Señor? Y la otra parte del versículo como que la saltamos. Y Él hará. ¿Por qué no esperas a que Él haga? ¿Por qué quieres hacerlo tú? Recuerda el versículo. Encomienda al Señor tu camino. Número uno. Número dos. Confía en Él. Número tres. Y Él hará. ¿Cuándo me va a responder? ¿Cómo lo hará? No lo sé. No lo sabe nadie, pero esa es la promesa del Señor. Si tú lo haces, si tú te adelantas antes de que Dios haya hablado claramente acerca de lo que tienes que hacer, te puedes volver a equivocar. Y yo creo que ya tenemos una trayectoria y una edad en la vida para corregir ese hábito, ese mal hábito de aprender a base de errores. Ay, tropecé. Dicen que no hay ningún animal que tropiece dos veces en la misma piedra. Ninguno. Pero el ser humano sí. Pero entonces, ¿no será mejor quitar la piedra para no tropezar más en ella? Porque si siempre estás tropezando en lo mismo, ¿por qué eso no lo quitas de una vez de tu vida? David le dijo al Señor, Señor, te bendigo. No solamente porque me has guardado en la guerra. No solamente porque me cuidas y me bendices y me has ayudado a alegrarme y a gozarme, sino también te bendigo porque tú eres mi fiel consejero. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando dice David, aún en las noches me enseña mi conciencia, en el hebreo dice mis riñones. Porque los riñones en hebreo siempre se atribuye, digamos, a la parte pensante, ¿no? A la parte intelectual, por decirlo de alguna manera. El Señor puede hablar a tu corazón, el Señor puede hablar a tu conciencia, por supuesto. El Señor puede hablar a tu mente, pero sobre todo las cosas profundas de Dios las habla directamente a nuestro espíritu.
Y nuestro espíritu es la parte más íntima y más recóndita de nuestro ser. Te puedes dar a conocer cuando hablas, cuando reflexionas, cuando opinas sobre un tema, pero la parte más profunda que solamente conoce el Señor es tu espíritu, el cual Él te lo ha dado para comunicarse contigo en momentos de angustia, en momentos de soledad, en momentos en los que lo ves todo negro y pareces que no hay ninguna salida. Pero ese espíritu que llevas dentro, que Dios te lo dio, el Señor te lo dio, necesita tiempo para conectarse con el Señor. Y te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender fácilmente. Nosotros tenemos la gran bendición de poder comunicarnos con Dios todos los días, a la hora que queramos, en la posición que queramos y cuantas veces queramos. Pero en el Antiguo Testamento, antes de que viniera el Evangelio, la gracia del Señor Jesucristo, solamente una vez al año, hermanos, qué tremendo, solamente una vez al año se podía entrar en lo más íntimo del templo, y no todo el mundo, sino solamente una persona, el sumo sacerdote. Y allí él estaba, previamente había presentado su sacrificio, se había limpiado, se había purificado, había hecho todo lo que tenía que hacer, y allí a solas, él y Dios, Dios y él, allí había una íntima comunión tremenda, la criatura con el Creador. Y luego salía y bendecía al pueblo. Ya esa figura, esa liturgia, ya no existe. Hace 2000 años que eso ya no se hace. Porque no hay ni templo, ni sumo sacerdote, ni sacrificios, ni nada. Ahora todo ha cambiado, ahora todo es diferente. Dios ha roto todo eso y ha creado, nos ha dado algo mejor, dice la Biblia, sobre mejores promesas, un mejor pacto. Lo que nos permite a todos y a cada uno de nosotros entrar en la presencia de Dios cuantas veces queramos, cuantas veces lo anhelemos o no. Podemos entrar todos los días a la presencia y debemos entrar todos los días a la presencia del Señor. Pero ojo, no tengas prisa. Aprende a esperar en el Señor, a que Él te responda. Y acepta también un no por respuesta. Porque hay personas que quieren una respuesta de Dios. No quieren recibir otra respuesta. Y yo siempre he dicho que Dios puede responder con un sí rotundo, con un no, o guarda silencio, lo cual quiere decir que no es el momento para darte una respuesta. Dios espera nuestra madurez, porque en base a nuestra madurez seremos capaces de esperar o no. Muchos de ustedes, yo lo sé, llevan años en esta iglesia. Llevan escuchando muchos mensajes de parte de diferentes personas que suben a este púlpito semanalmente a predicar la palabra. Todo lo que usted ha oído, usted tiene que aprender a llevarlo al terreno de la práctica. Porque si mañana cerraran las iglesias, si mañana perdiéramos el contacto a través de las redes sociales o personalmente, solamente Dios lo sabe, ¿cómo viviría usted su relación con Dios? ¿De quién dependería usted? Ya no hay culto, ya no hay internet, no hay canal de Facebook, no hay YouTube, no hay nada. Pero todo este tiempo Dios nos ha ido preparando y preparando y preparando para que aprendamos a depender única y exclusivamente de Dios. Usted necesita una palabra, busque a Dios, espere en el Señor. Y el hombre, cuando usted vaya a hablar con alguien, llámese el pastor, la esposa del pastor o quien sea, probablemente le va a confirmar lo que Dios a usted ya le ha dicho. Pero nosotros no estamos aquí para guiar a la gente y para decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Porque las personas cuando actúan por el consejo del pastor o de un hermano de la iglesia, están actuando en base a algo que alguien le dijo. Pero no tienen en lo más profundo de su corazón la convicción de que eso es lo que Dios a usted le dijo y le confirmó el Señor a través del pastor o de quien sea, que lo que usted ha sentido en su corazón hacer o no hacer viene de parte del Señor. Yo creo que más que buscar una dirección y decirle a la gente, ¿y qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me caso? ¿Me divorcio? ¿Compro? ¿Vendo? Más que actuar como con esa falta a veces de madurez, perdonen, pero en vez de actuar de esa manera, Señor, yo he orado, yo he leído tu palabra, yo siento en mi corazón tal cosa, que cuando hable con el pastor, que cuando escuche la palabra de esta tarde, tú me confirmes lo que yo creo
que tú has puesto en mi corazón. Y si no, pues corrígeme y enséñame a través de la palabra. Yo tengo una actitud, yo tengo una costumbre hace muchos años, y es la de no hablar con nadie antes de un culto. ¿Saben por qué? Porque si yo hablo con cualquiera de ustedes y usted me cuenta su vida, su problema, su angustia, su preocupación antes del culto, y yo me subo aquí a predicar, usted puede llegar a pensar en algún momento que yo estoy diciendo algo porque yo tengo la información que usted me acaba de dar hace 20 minutos o media hora. Y nada más lejos de la realidad. ¿Cuántas veces ha sucedido? ¿Cuántas veces ha sucedido? Me imagino que en muchas iglesias, pero hablo concretamente de la nuestra. ¿Cuántas veces ha sucedido que ha terminado un culto y usted se ha acercado a la persona que ese día trajo la palabra y le dice: hermano, Dios me habló hoy de una forma tremenda que parece que me estabas leyendo el pensamiento? ¿Y cuántas veces me he acercado a esa persona que me dijo: ¿puedo hablar contigo? Digo: espérate, después del culto hablamos. ¿Y cuántas veces me han dicho: no hace falta, ya el Señor me habló a través de su palabra? Eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, porque eso es lo que yo hago desde que tengo 17 años, que no tengo pastor en mi vida. Y eso es lo que hizo Elena durante toda su vida, que jamás tuvo un pastor. Y eso es lo que han hecho miles y miles de hermanos nuestros, que han tenido que estar huyendo en cárceles, en campos de concentración, perseguidos de un lugar a otro, pero que han aprendido a depender fundamentalmente del Señor. Y cuando tienen una petición, al Señor. Y cuando tienen un problema, al Señor. Eso no significa, y lo quiero dejar bien claro, que uno no puede en un momento determinado pedir oración. Yo he pedido oración, y está bien pedir oración. El mismo Señor Jesucristo pidió oración. Pero lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida, antes de hablar con cualquier persona, es orar, buscar al Señor, leer en su palabra, y entonces estoy seguro que si esa costumbre la desarrollamos en nuestra vida, no va a hacer falta tantas veces pedir un consejo, porque el Señor, dice aquí, lo bendeciré, porque Él es el que me aconseja, porque yo lo he puesto siempre delante de mí, porque Él está a la diestra, no seré conmovido, y por eso se alegra mi corazón, y por eso se goza mi alma, y por eso mi carne también reposará confiadamente, porque tú me mostrarás la senda de la vida, porque he descubierto que en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano. Busca al Señor en primer lugar, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo puedo asegurar. Funciona, hermano, funciona. Descubra este aspecto del reino de Dios que a lo mejor usted no conoce, pero que yo te lo estoy enseñando en esta tarde para que usted aprenda a depender única y exclusivamente del Señor en toda situación en la que usted se encuentre en su vida, mi querido hermano. Gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a depender de ti, Señor. A confiar en ti plenamente, Padre Santo. Sabiendo que tú tienes siempre palabra para nuestras vidas, Señor Jesús. Nada nos faltará cuando te busquemos a ti. Cuando tú seas verdaderamente nuestro pastor, tú nos vas a guiar incluso más allá de la muerte. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. A ti toda la gloria y la honra, mi Señor. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestras vidas, para que aprendamos a confiar y a esperar en Dios. Y en la espera gozarme, en la espera regocijarme, mi Dios. Porque aunque a veces puedan salir las cosas al revés de como yo pensaba, tú tienes lo mejor para mi vida, Señor. Yo así lo creo, lo confieso en esta tarde. Aleluya. Ponemos de pie, mis queridos hermanos. Te adoramos.
todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él. Ya lo sabemos, que el Cordero que ofreció Abraham sobre el altar hablaba de él. Ya lo sabemos, pero lo que no sabemos es que vive en nosotros para morir en una cruz. Que todos los profetas, díganlo, que todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él. Ya lo sabemos, el Cordero que ofreció Abraham sobre el altar hablaba de él. Ya lo sabemos, gracias Señor, pero lo que no sabemos es que vive en nosotros para morir en una cruz. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos queridos, nos preparamos para levantar la ofrenda, como siempre hacemos en este momento del culto. Los hermanos que nos van a ayudar, por favor, si pueden pasar un segundito adelante. Vamos a orar y presentar esta ofrenda a nuestro buen Dios. Aleluya. Decirles que nuestra hermana Sarai, la que está tocando el piano, ella es la que lleva las inscripciones para el evento, para el Congreso de Alicante, del próximo año, que va a ser en las fechas de Semana Santa. El próximo año coincide en el mes de marzo. Durante 2 años hemos tenido dicho evento en el mes de abril,
Pero en el 2024 cae la Semana Santa, desde el jueves hasta el domingo de resurrección, en el mes de marzo. Los billetes de avión, cuanto más tiempo se tarden en comprar, más caro te van a salir. Entonces, si tienen intención de ir, reserven su plaza, porque también tenemos plazas limitadas, aunque hemos cogido un sitio muchísimo más grande, pero ya hay mucha gente anotada y estamos todavía frenando un poco las inscripciones de gente de afuera. Hay muchísima, muchísima gente de otras iglesias, de otros países que quieren venir, pero nosotros queremos fundamentalmente animar e invitar a los hermanos de la iglesia y de la iglesia virtual, ¿verdad?, para que asistan. Pero en el caso de que veamos que todavía la gente de afuera sigue insistiendo, pues ahora en el mes de diciembre vamos a abrir la posibilidad a que gente de afuera puedan anotarse. Así que sería una pena que ustedes se quedaran fuera por no haber aprovechado la oportunidad. Así que si tienen intención de ir al Congreso del año que viene a Alicante, háblense con Sarai lo antes posible para reservar su plaza y sobre todo también para el tema del billete del avión, ¿de acuerdo? Ok, vamos a orar en esta tarde. Nuestra hermana Marcela nos dirige en oración, por favor, y presentamos esta ofrenda a nuestro buen Dios en esta tarde. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por este día, por la vida. Gracias por tu siervo, Señor, cual hoy se preparó para traer tu palabra, para predicarnos, Padre. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones. Te rogamos que nos ayude, Señor, a buscar de ti antes que todo, Señor, a depender de ti. Que tú seas nuestra guía, que tú seas nuestro consejero, Señor, y que siempre te pongamos en primer lugar. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te amamos, Padre. Ahora te pedimos también que bendigas estas ofrendas y estos diezmos, Señor, que son para tu casa. Pidiéndote, Señor, que también suplas a cualquier hermano que esté en necesidad. Dándote toda la gloria, la honra y la alabanza. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Y el que cree en él no tiene miedo. Miedo a perder nunca la fe. Y al rey de
Gloria a Dios. Saluda a tu hermano, dile, hermano, Dios te bendiga. Que tengas una semana bendecida. Que el Señor te acompañe a donde quiera que vayas. Abraza a tu hermano, dile, Dios te bendiga. Con la bendición de nuestro Dios. Lo importante.